Televidentes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez. Comenzamos. La Cruz Roja Venezolana continúa entregando bidones de agua y pastillas purificadoras a la ciudadanía que agradece esta ayuda. Sin embargo, algunas personas creen que es insuficiente porque requieren fármacos e insumos médicos. Largas filas de ciudadanos se vieron desde tempranas horas de este jueves en las adyacencias de la Cruz Roja de Venezuela en Caracas. El organismo entregó bidones de agua y pastillas purificadoras que, aunque no lo consideran suficiente para cubrir la crisis de los venezolanos, lo agradecen. No es suficiente, es una ayuda y se acepta. Que no deberíamos estar porque es un país tan rico en agua, en hidrología, minerales, todo, que no debería estar en estos momentos así. Pero por los momentos, la ayuda se necesita. Otros encuestados creen que esta no debe ser la solución definitiva, sino momentánea, al problema de salud que tienen los venezolanos. Aseguran estar a la espera de la entrega de insumos y medicamentos que llegaron desde Panamá, porque aunque aquí se han vuelto a ver medicamentos, no los pueden adquirir por sus altos costos. En el país no existe industria farmacéutica, porque todo está paralizado. Y las pastillas que están llegando son importadas, y los precios cuando llegan los anaqueles son demasiado caros. Yo estoy sufriendo, me tienen que hacer una intervención y no hay un bisturí en el clínico. Tengo a mi mamá que tiene 94 años y toma medicamentos para la atención, y yo soy diabética y a veces no puedo comprar las pastillas para la diabetes. ¿Por qué no las puede comprar? Porque no me alcanzan los reales. Hasta la fecha, el director de la Cruz Roja de Venezuela no ha indicado cuándo ni en cuáles hospitales de la red de salud pública entregarán los fármacos. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. El cardenal Baltasar Porras dijo este jueves que la Iglesia Católica del país aún no ha tenido comunicación con la Cruz Roja Venezolana sobre la distribución de la ayuda humanitaria. El prelado dijo que estos insumos son de necesidad para el pueblo y deben ser cumplida su distribución. Las declaraciones las ofreció el también administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas durante la celebración de la misa crismal en la catedral. Solo se construye la felicidad de la auténtica democracia, el sentido de fraternidad con la paz. Y por eso es lo que pide en el corazón. Y que este Jueves Santo es una invitación a reencontrarnos, día del amor fraterno, pero un amor sincero, que no sea interesado sino el del servicio al más pobre y al más necesitado, porque todos los venezolanos somos iguales y requerimos pues de esa fuerza interior para poder abrazarnos de verdad, sin ningún tipo de distinción y sin querer manipular de ninguna forma. Que todo lo que está en torno a la ayuda humanitaria sea de verdad para cumplir su cometido. No es dádiva de nadie, sino que es necesidad de nuestro pueblo, que debe ser cumplida pues por todos. Que por eso este día Jueves Santo sea como un impulso para toda nuestra sociedad y para que quienes nos dirijan entiendan claramente lo que es el mensaje auténtico del servicio a los demás. ¿La Iglesia está involucrada en la entrega de estos insumos médicos, como se había dicho? No, no hemos tenido de parte de la Cruz Roja ninguna noticia ni ninguna información todavía al respecto. ¿Cómo ha visto usted o cómo ve la situación que vive actualmente Venezuela? ¿Podría creer usted, como parte de la Iglesia, que habría un desencadenamiento? Es una situación muy grave y que se hace todavía más grave y más difícil en el interior del país, donde la carencia de la luz, de la comida, de los medicamentos, de la seguridad es mucho mayor que aquí en la capital. Cardenal, el día de ayer el presidente de Estados Unidos conversó con el Papa Francisco sobre la situación venezolana. ¿Participaría la Iglesia o se impulsaría la Iglesia en un proceso de diálogo o negociación? Bueno, el Papa siempre lo ha señalado y nosotros también estamos siempre dispuestos a tender puentes, puesto que esa es la función primordial que como Iglesia tenemos, sin ningún tipo de distinción. Y buen ejemplo hemos dado nosotros aquí en Venezuela, el Episcopado, desde los acontecimientos del 2002 y después en tantas ocasiones. El ex concejal del municipio Bolívar del estado Táchira, Carlos Chacón, denunció que el peso de los contenedores colocados por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en el puente Tienditas el pasado mes de febrero para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria está afectando gravemente la infraestructura. Estamos aquí en la mitad del puente internacional de Tienditas, ícono del desastre, ícono de la violación de derechos humanos de este desgobierno usurpador de Nicolás Maduro. No solamente violan los derechos fundamentales de nuestros hermanos venezolanos, sino además, fíjense ustedes cómo de manera tonta, de manera abusiva, cómo dañan la infraestructura de este puente tan importante, o lo que debería ser tan importante si no estuviese en ello,
fíjense cómo ya los desniveles, gracias al peso de esos contenedores violatorios de todo tipo, pues está dañando la infraestructura de este puente internacional de Tienditas, el puente de la unión, el puente de la unidad entre colombianos y venezolanos. Una delegación de congresistas estadounidenses en compañía de la diputada de la Asamblea Nacional venezolana Gaby Arellano visitó la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, para conocer la situación de los miles de migrantes venezolanos. Los congresistas norteamericanos también ratificaron su apoyo a Juan Guaidó, a quien reconocen como el presidente encargado de Venezuela. Hoy, Jueves Santo, primero agradecer a los medios de comunicación por acompañarnos en esta visita. Es la quinta visita a una delegación de 10 congresistas que vinieron a percatarse de cada una de las realidades que vive el pueblo venezolano en la frontera. Agradecer a la Embajada de Estados Unidos por organizar todo este proceso, a la Cancillería de Colombia. Y hoy simplemente le ratificamos al pueblo venezolano que día y noche seguimos trabajando desde esta frontera para que esa ayuda humanitaria ingrese a territorio venezolano, pero sobre todo que esa ayuda humanitaria siga llegando a los centros de acopio, porque el drama de nuestro país con el colapso de los servicios sigue aumentando día tras día. Y hoy agradecemos a los senadores, a los congresistas y al gobierno de Colombia que vamos a seguir trabajando. La próxima semana tendremos otras visitas también acá en la frontera colombo-venezolana, y este trabajo no va a parar hasta que se cumpla la agenda del presidente Guaidó. Y en nombre de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó, agradecidos con el Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, que siguen trabajando incansablemente por ayudar a la libertad de Venezuela. We wanted to make a point while Congress was out was to come here. Because what we have found and what we have seen, the Maduro regime and the Maduro regime only is responsible for this crisis. Queremos transmitir el mensaje de que lo que hemos visto acá es que el régimen de Maduro es el único responsable de esta crisis. The criminal regime of what they have done to such a beautiful nation of Venezuela and to the people of Venezuela. El régimen criminal y lo que ellos han hecho a un país hermoso como Venezuela y a las personas maravillosas de Venezuela. Well, we saw firsthand today family after family that has to come across here every four days just to get milk because they don't have electricity to keep it cold. Y lo que hemos visto de primera mano hoy, familias y familias que tienen que venir cada tres o cuatro días para comprar leche porque ellos no tienen electricidad para refrigerarla. Or from the standpoint not even having medicine and others, and they have young children taking more than a day of a trek to get here. Otros ni siquiera tienen acceso a medicamentos, tienen niños pequeños y les toma más de un día de caminata llegar hasta acá. Maduro has got to leave. His socialist policies have destroyed this nation. Maduro tiene que irse. Sus políticas socialistas han destruido a este país. We continue to pray for the Venezuelan people. Nosotros seguimos orando por los venezolanos. The U.S. government continues to provide support and resources that are warehoused for the young, the old, and the sick, but we can't get it across the border. El gobierno de los Estados Unidos sigue dando su apoyo y sigue suministrando recursos para jóvenes, viejos, para toda la población, pero estos recursos están almacenados en depósitos y no podemos hacer que crucen la frontera. Today we have witnessed immense suffering on the part of many people in Venezuela, but we've also seen great bravery on the part of the people of Venezuela. Bueno, yo soy Peter Welch, soy un miembro del Congreso, representante demócrata, mis colegas son republicanos. Queremos decir que estamos unidos apoyando al gobierno del presidente Juan Guaidó. El día de hoy vimos gran sufrimiento por parte de los venezolanos que están cruzando, pero también vimos gran valentía en ellos. And it's humbling for us to see families, moms and dads with their children, sons and daughters bringing a person in a wheelchair across the bridge to get things that their family needs. These are brave, brave Venezuelans. Es muy conmovedor para nosotros ver padres con sus pequeños hijos cruzando la frontera, también personas en silla de ruedas, tratando de cruzar para obtener artículos que necesitan sus familias. En Barquisimeto, la sede de PDVSA Gas se ha tornado en una sala de reclamos ante la poca distribución del servicio en las comunidades. Los usuarios denuncian cobros excesivos y hasta en dólares para poder tener este importante recurso en sus hogares.
Una bombona pequeña de 10 kilos puede costar de 10.000 bolívares soberanos a $5 o también varios artículos en víveres. Según los denunciantes, esta es la única manera de poder obtener gas doméstico en Barquisimeto. Mucho bachaquerismo. Mucho. Cambian las bombonas por dólares. No es, ahorita no es un soberano, sino dólares. $10 a $5. Por tres artículos, cuatro artículos. Ah, no es justo que el pueblo no estén haciendo esto. No es justo. Las distintas comunidades de Barquisimeto pueden durar hasta 3 meses sin la visita del camión. Los afectados también denunciaron que cuando deciden protestar, los organismos de seguridad los agreden. Las enfermedades que causan cocinar con las leñas, la persona que hay mucha afectación cerca de la casa, yo tengo un sobrinito que vive afectado porque están cocinando con leña, y el cual el señor tiene ya 4 meses porque él sí se le ha habido ruda para conseguir el gas. Entonces no entendemos cuál es la problemática de la distribución de gas de esta planta, cuando todos los empleados están dando alrededor y la policía también se presta para la venta del gas. Muchos extrañan aquel servicio privado con que con solo una llamada telefónica en escasos 2 días se recibió un nuevo cilindro de gas. Estas personas condenaron esta inmensa corrupción que al parecer persiste en PDVSA Gas. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez. La diputada del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, se refirió una vez más a la situación en Venezuela. Después de la pausa, conozca todos los detalles. Ya venimos.